invitado a compartirles mi experiencia, el proceso y en qué aplico lo aprendido en evolución. Lo primero que conocí de evolución fue por medio del programa de radio Simplemente Adriana. En una ocasión, la señora Adriana presentó a la maestra Elena Sandoval, quien empezó a hablar sobre la forma de lectura rápida y que se pueda leer un libro en poco tiempo y con una comprensión total. Llamé por teléfono a la institución, existió una evaluación. Primera sacudida, saqué 0 de calificación. El primer día de clases, nuevamente fui tocado en mi ser interior. Una experiencia fuerte. Los niños leían y leían mejor que yo. Dije entre mí, mis maestros. Yo no entendía nada, mis lecturas eran muy pobres. Menos de 200 palabras por minuto y una comprensión no muy buena. Al salir de clases, vino otra vivencia. Al esperar el autobús, cae un aguacero, que por cierto se fue en septiembre. Me dio una mojada, como se llena de agua la avenida, pasa un camión, me da la parada y llena de agua. Estoy bien empapado. Otro autobús se para y el chofer me comenta, ¿qué tal amigo? ¿La vamos a abrir? En ese momento viene lo importante para mí. Estoy en una etapa como de crisis. Decidí seguir o seguirme de evoluciones. Ahora vivo como enfermo. Recordé un comentario de la señora Adriana Corona. Cuando alguien quiere superarse, requiere dejar la zona de confort y es un riesgo. La decisión ya estaba tomada. Voy a seguir en evolución. Una experiencia más de evolución que me compartió son los talleres, como la autoestima, cualidades, apoyos, manejo de problemas, frustración, etc. Los cuales combinados con la lectura nos ayudan a ser mejores personas y lectores. Muchas, muchas felicidades. A mi tío no se vaya, no se vaya. Buenos días a todos los presentes, directivos, monitores, maestros, estudiantes y público en general del programa Evolucione, Lectura Evolucionada. Bueno, antes que nada, me es muy grato presentarme. Mi nombre es Manuel de Jesús Ojeda Ponce, tengo 42 años, licenciado en Sistemas de Computación y maestro de Comercialización Estratégica, dedicado a la docencia de 3 de las universidades, 2 de ellas del Estado, una privada. Consultor, pues hoy en día en temas referentes al mundo de la mercadotecnia e innovación empresarial. Hoy en día socio de la empresa Matita Products, productos promocionales con conciencia verde y pues Varel Galletas, galletas artesanales de Michoacán. Quiero dar mi testimonio de lo que realmente me motivó a realizar el programa de certificación de Evolucione, Lectura Evolucionada. Y fue precisamente adquirir mejores habilidades en lectura para optimizar mis tiempos que tenía que tener al momento pues, de leer trabajos, proyectos de mis estudiantes. Sabía que tenía que hacerlo de una forma mucho más rápida, dinámica y que pudiera entender lo que realmente habían realizado y escrito los alumnos de una manera mucho más objetiva. Puedo decir que Evolucione me dio el gusto por la lectura. Tuve la oportunidad de acompañar pues también a mi hija Valeria en la monitoría, fuimos realmente viendo el progreso también de ella en cuestión de la lectura. Todo esto se utilizó en la monitoría de Evolucione y puedo poner de referente hoy en día pues a la empresa de la cual soy socio, Matita Products, que son productos creados básicamente con el uso del pensamiento lateral, productos promocionales con conciencia verde en este caso. Todo este tipo de cuestiones ayudó a Evolucione y ayudaron a las técnicas que mejoraron la,
pues le mejoraron y estimularon la creatividad de hoy en día de las personas y de todos pues, los que colaboramos también en esta empresa. Muchas gracias y enhorabuena. Antes de que... Aprendes nuevas cosas, como por ejemplo nuevas técnicas en la lectura y tener organizado tu estudio, lectura y comprensión. Poco a poco iniciabas a querer leer más y más. Se hacen fáciles los ejercicios y tú mismo estás feliz con los resultados. Aunque no todo el tiempo fueron resultados buenos, pero eso te daba fuerzas y podías observar en qué necesitabas ser mejor. En algunos aspectos, como en cumplir las tareas, esforzarte en los ejercicios o dedicar más tiempo para beneficio tuyo. También conocías nuevas personas y ver cómo todo es mejor con la convivencia. Poder ver nuevas formas de pensar, esas increíbles actividades que nos asignaba la maestra. Jugar, contar experiencias divertidas y reír. Entendí que hay mejores personas que yo y con mejor aprovechamiento que yo. Pero eso no era malo, sino decir que yo también quiero ser como ellas, ponerme metas y poder alcanzarlas. Recomiendo este programa de aprendizaje a las personas que se quieren superar. Hoy en día mi velocidad es de 1355 y mi comprensión es del 100%. Gracias a mi monitora, a mis padres y mis ganas de superarme, puedo llegar hasta aquí y decir meta cumplida. Gracias. Muchas felicidades. Pásale por el recuerdo. Conocí el programa por medio de la radio, de la conductora Adriana Corona. Por ese motivo, mis papás decidieron inscribirme, por las razones de que no tenía velocidad en mis lecturas y casi no comprendía lo que leía. Cuando llegué a las instalaciones de evoluciones, estaba muy nerviosa, pero me di cuenta que ¿por qué estar nerviosa? Los compañeros muy amables y las monitoras muy buena gente. Cuando empecé leía un poco lento, pero después de unos días y meses empecé a cambiar mi velocidad y mi comprensión. El programa no era nada más de leer y leer, también nos ponían dinámicas, juegos, etc. Las monitoras te apoyaban en lo que le decías y te aconsejaban. Este programa se lo recomiendo a todas las personas que lo ocupan, que se quieren superar y termino con una velocidad de 1325 y una comprensión de 100. Hoy doy gracias al programa que me ayudó a mejorar mi velocidad y mi comprensión. Gracias. Muchas felicidades a Silvia, Gabriela Bernal
Le entregamos su mención especial, Silvia, muchas felicidades.